ciudadana mexicana, jalapeña, que no podía quedarme indiferente y guardar silencio ante los eventos tan dramáticos, tan trágicos que estamos viviendo, pero que estamos enfrentando con fuerza, con alegría y con esperanza. Yo estoy aquí porque mi hija sigue desaparecida. Gabriela ya cumplió más de 3 meses y yo no sé nada de ella. Es muy difícil. Sigo buscándola. No voy a parar. Se los dije desde un principio, no vamos a parar hasta encontrarla. Yo vengo aquí solicitando mayor apoyo del gobierno del estado porque los medios de comunicación no nos apoyan. Radio y Televisión de Veracruz no sirve para difundir los casos de personas extraviadas. Está detenido mi hijo y la señora Marucci, que aunque no tengo el gusto de conocerla, deseo que pronto le den la libertad y que le quiten todos los cargos, porque ellos no son ningunos terroristas. Mi hijo es un ciudadano firme y fiel, porque él da clases, él es maestro, él no es ninguna persona que no tenga decencia. Mi hijo quiere mucho a su tierra, a su país. Él añora y me dice: madre, estoy triste porque estoy aquí. Pido su apoyo de todos ustedes y les agradezco de todo corazón. No estás sola. No estás sola. No estás sola. Que el 17 de junio de este año, en el Encero, mi padre y 2 compañeros de trabajo fueron asesinados. En realidad, ellos fueron ejecutados extrajudicialmente. Y la versión que el gobierno ha dado a esta muerte injusta ha sido que eran sicarios. Nos enseñaron 11 placas fotográficas con los 11 delincuentes que habían abatido. Entre esas personas estaban 3 personas dedicadas al trabajo, a su familia, a su hogar. 3 personas que nunca hicieron daño a nadie. Soy la mamá de Fuad Hakim, asesinado brutalmente el 9 de junio del 2010. El 8 de junio, como dice Esther, asesinaron a su esposa de 6 balazos. Es un dolor que a nadie se le desea. Tengo 13 meses de llorar, de que me despierto, pienso en ellos, me acuesto, pienso en ellos. No tenían ninguno de los dos por qué haber muerto de la forma en que se los llevaron. Afectada de una u otra forma, que venzan el miedo. El miedo no nos conduce a ningún lado. El miedo nos hace hablar. El miedo nos hace gritar, porque es más fuerte el amor que tenemos a todos nuestros seres queridos que el miedo. Solo los ciudadanos juntos podemos salvar al Estado. Solo el pueblo radica la soberanía. Puede salvar al pueblo. Vayamos hacia adelante y muchas gracias, hermanos y hermanas.